Soy un amante del buen rock y qué mejor que del rock nacional. Esta noche me acompaña un gran músico, es bastante joven, generacionalmente conmigo, pero ha destacado, sobre todo ahora último, no solamente por ser un gran productor y cantante y músico, sino porque ha estado también sacando un tema con Diego Berti, un tema póstumo que le está rompiendo en redes y ha venido a presentarnos y a hablarnos un poquito más de ello, el gran Augusto Madueño, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, que Eva, Augusto, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Asiento, por favor, Augusto. Bienvenido a Hablamos en PDB. Y estábamos haciendo esta recapitulación de tu carrera. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? Bien, sí. Ajetreado con la promo de sí, disco. Con Sentimientos Encontrados también, ¿no? Eso leí, tú sabes, porque, bueno, y para que la gente lo conozca, lo sepa también, Augusto tiene su disco, produce... Y lo invitas tú a Diego Berti. ¿Hace cuánto lo conociste a Diego Berti? A Diego, el año pasado, nos conocimos. ¿Sí? A inicios. Ya, ¿y cómo es ese momento cuando lo conoces? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llegas? Lo invité a un proyecto que desarrollé en pandemia que se llama Homenaje al Rock Peruano. Ajá. Lo invité al volumen 2 para que cante. ¿Ya? Invité a varios artistas, Huicho García de Mar de Copas, en fin, Ganaí de Carnes, Marcos Unino. Aceptó, le encantó el resultado, el recibimiento. Y inmediatamente me dijo para hacer algo juntos, que quería volver a la música, estaba muy motivado. ¿Ya? Y él me dijo, hagamos algo, quiero hacer algo contigo. ¿Cómo fue ese momento cuando él, porque bueno, él es un gran rockero también, sí, claro, estaba retomando su carrera y tal. ¿Cómo fue ese momento cuando él acepta esta invitación? Porque para la gente que nos gusta el rock, obviamente, en los 90 se la ha marcado muchísimo. Total, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal eso? Lindo, para mí un sueño, ¿no? Yo la verdad es que no tenía esperanza con que acepte, pero bueno, llegué a él y le hice la invitación y aceptó. Encantado. Y a partir de ahí empezó una amistad y varios proyectos, ¿no? Ajá. Ahora, escúchame, ¿la canción cómo se titula? Esta acá, ¿qué vas a hacer? Este es el video, ¿no? Este es el video. El que tenemos allí. Han participado, porque estaba leyendo. ¿Podemos poner a pantalla completa el video, por favor? A ver, hay que ponerlo. Y sobre el video vamos conversando. A ver. ¿Dónde lo grabaron? Porque veo también a muchos rostros conocidos, actores, sí, actrices. Sí, sí, sí. Esto ha sido grabado en el Hotel Bolívar. Lo grabamos en el Hotel Bolívar y cuenta con la participación de Melandi Urbina, Pablo Saldarriaga, Mónica, sí, Torres, entre otros grandes, ¿no? Ahí está. ¿Y qué entrañable, te digo, Augusto, qué entrañable verlo a Diego en lo que más le gustaba hacer, ¿no? En lo que, sobre todo, en sus últimos momentos, quiso... Volver, quiso regresar y como quería que lo recuerden también, ¿no? Totalmente, porque él se sentía más músico que actor más realmente. Más músico que actor, o sea, más músico que actor. Lo que más le motivaba, ¿no? ¿Tú has sido fan? Porque bueno, la gente además debe saberlo que Augusto es hermano menor de uno de los grandes también, que particularmente admiro mucho, de Gran Pelo Madueño. Eres su hermano, o sea que tú desde que naciste, desde el vamos, ya estabas con el rock y con la música ahí en la vena, ¿no? Sí, totalmente, desde la barriga de mi vieja. Ahí está, y bueno... así como Pelo, Diego también en los 90 significó demasiado poder compartir con uno de tus ídolos. En este video, sobre todo, ¿qué tal? ¿Qué tal esa experiencia? Mira, una experiencia espectacular porque no solamente está Diego, sino con todos tanta los actores. Tanta gente, ¿no? Tantas figuras de esa década, sí, claro, con la cual yo tengo una fijación tremenda. Claro, para claro. mí esto es, hasta ahora no lo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, le está yendo muy bien en las redes sociales. Hay que invitar a la gente a que siga viendo y siga apoyando, sí, porque además esto forma parte del disco tuyo, el disco bonus track que tú estás presentando, sí, ¿no? Totalmente, que sale a fin de año. La canción ahorita está en tendencias de la música en YouTube, está en puesto 12, el bien. Único de rock y el único peruano. Muy bien. Sí, o sea que a seguir compartiendo y dándole a las vistas, ¿no? Está también en las diversas plataformas. En todas las plataformas digitales, Spotify, en todos lados. Ajá. Bueno, ahí está. ¿Qué vas a hacer? Esta es una composición tuya, netamente. Sí, ¿no? Mía con Diego, en colaboración. En colaboración. Sí, sí, sí. Vi en una entrevista que dabas tú a un diario bastante conocido en donde decías, qué pena que lo estés presentando tú solo porque el plan era de ambos, ¿no? Total. No sé, ¿qué es lo que habían lucubrado? ¿Presentaciones? ¿De repente presentar el video? Sé que lo presentaste en el Centro España, ¿no? Sí, en el Teatro Antonio Banderas. Mira, en realidad... Teníamos un montón de planes con esto y yo estaba en calidad de aprendiz. Yeah. Con alguien como Diego, yo quería que Diego me lleve, que me guíe. Uh-huh. Entonces imagínate, al final se va y me deja a mí con el pastel para,
a repartirlo solo. Exacto. Y complicado, ¿no? Pero creo pero qué responsabilidad también, ¿no? Tremenda responsabilidad. Qué legado para ti. Totalmente, es súper fuerte la experiencia y nada, creo que estarlo haciéndolo bien. Es la última, Augusto, es la última canción que él deja, ¿no? Sin embargo, él también tenía un disco que estaba ahí en planes, que lo estaba ahí gestando y tal. Y tú también estuviste involucrado en ese disco. Sí, totalmente. Un disco que era su disco retorno. Él quería volver con esta canción, pero inmediatamente sacar un disco que ha sido coproducido por Manuel Garrido Leca, que es un productor tremendo de Pedro Ferevertis, en fin, de tantos grandes. Arena Hash, ¿no? Arena. Y conmigo, un honor para mí también. Un saludo para Manuel, si nos está viendo. Y el disco, Diego dejó todo grabado. Ya. Listo, para mezclar y para imprimir. O y sea que seguramente va a ser un golazo. Yo estoy seguro que cuando salga, tiene que ser. Yo no sé si tú, por ejemplo, eres de salir y tal, pero, por ejemplo, en bares, en discotecas, ¿cómo suena ahora este qué difícil es amar está, de Diego? Pero ¿no? Y en las radios reventando. En Spotify, reventando, caliente en Spotify. Total. En los rankings, en las radios, como tú lo dices, uno toma un taxi y están y escuchando está sonando, qué difícil es amar. En el micro, en todos lados. Y es una canción, corrígeme en todo caso, creo que es de 1993-94, sí, ¿no? Por ahí más o menos, no estoy Imagínate seguro tampoco la fecha. Que vuelva una canción desde ese año y eso muestra el cariño también que le tenía la gente a Diego como músico, ¿no? A Diego músico. Totalmente, ¿no? Y cuánto lo extrañaban también, ¿no? Como demasiado, músico. Se fue muy pronto Diego, lamentablemente, ¿no? ¿Qué te puedo decir, hermano? Una cosa de súbito. Ahora, tú vas a estar presentando esta canción en vivo también. ¿Estás girando con la canción? Mira, honestamente, no. Yo tengo planes de salir del país prontito. ¿Ya? Esto era como una despedida para mí también aquí, pero la gente está pidiendo show, así que a lo mejor hacemos un showcito antes de salir. ¿Te animarías tú de repente a incluir en este show una versión de Qué difícil es amar, algunos temas de Diego? De repente, qué difícil invitar a alguien, quizás también para que la cante. Mucha gente, artistas invitados que estoy seguro quisieran rendirle homenaje a él. Sí, definitivamente. Sí, lo hizo Patricio Suárez Vélez. Lo hizo Patricio y lo hizo recontra bien, además, espectacular. Qué espectacular. Mucha gente se fue hasta las lágrimas por una figura, además, como él también de esa época, ¿no? Qué lindo. Oye, pero ¿qué tal el efecto que está viendo, ¿no? Porque, vea, regresó Diego con toda esta onda noventera. Patricio, que ha vuelto, que ha estado mucho tiempo fuera. Totalmente. ¿No? Christian Mayer, que saca música. Christian Mayer también, que ha hecho un concierto y que le está yendo súper bien. Entonces, es como que está volviendo esta onda. Hay una luz al final del camino. Eso, porque la gente que es rockera, bueno, como tú, como yo, había esta desesperanza que el rock ha muerto. Total. El rock ya fue, ¿no? Sí. Y todo bien con los demás géneros. Hay muchos que a mí particularmente me apasionan, pero el rock no ha muerto y esta es no, la prueba, ¿no? El rock no ha muerto. Ahí hay un pequeño grupo en donde yo me incluyo que somos parte de la resistencia. La resistencia. Sí, que mientras estemos haciendo y haya un grupito que esté escuchando, pues la llama se mantiene viva. Y felizmente ahora vuelven los grandes para levantar esto nuevamente, ¿no? Hablando de grandes, tu hermano Pelo, que es un grande también del rock, de la actuación. ¿Qué te ha comentado él a propósito de esta colaboración, de este featuring que has tenido con Diego Berti? Bueno, él feliz, le ha encantado además el resultado también. ¿Ya? La verdad es que mucho no hablamos porque él me deja a mí ser. Fluir en tu propio camino. Sí, él respeta bastante, pero me dio súper comentarios del video. Ahora, ¿a ti qué te apasiona más, qué te llama más? ¿Ser productor, estar detrás de o participar como músico? Ser productor, eso es lo que soy, lo que trabajo hace años y compongo y canto yo porque son mis composiciones y doy cara por lo que hago, pero sí, honestamente, cantante no me considero. Ya, ok, eso es muy honesto tu parte. Sí, soy un conchudo en realidad. Pero en este país hay que serlo, hermano. Ah, totalmente. Hay que ser conchudo, ¿no? Tantos ejemplos además que tantos, tenemos, ¿no? nos podemos quedar toda la noche haciendo ejemplos, pero... Si tú no te la crees, ¿quién? No, total, ¿no? Total. Hay que estar ahí parado. Y eres un gran performance, ¿sabes? Por lo que te estoy viendo ahí en el video y demás. Has estado haciendo este medio, ¿no? También. Sí, bueno, sí. Hay algunas imágenes de hace de un par de años, sí. Ok. Lo que se puede. No, está muy bien. Hay que apoyar esta canción nueva, que es... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿No? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué vas a hacer? ¿En un plan de viernes de la noche? No. ¿Qué vas a hacer? Eso cuando un sábado en la noche siempre textea, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿No? ¿Por ahí viene, no? No, para nada. Es algo un poco más profundo. En realidad, hablando del videoclip puntualmente, lo que hemos querido transmitir con la canción, con el video, es un poco un mensaje a la empatía también. ¿Ya? No, cada quien tiene sus propias batallas y es bueno a veces ver a través de los ojos de la gente y ser consciente de eso. Ponerse ¿no? en los zapatos del otro. Siempre, ¿no? Siempre. A veces la indiferencia nos hace tan inhumanos cuando no. Total. De repente no queremos. Augusto, no puedo abandonar esta entrevista sin preguntarte. Has trabajado ya, como tú dices, con un referente tuyo, Diego Berti. ¿Con quién te gustaría trabajar? Del ambiente, primero peruano.
¿Hay alguno de repente con los que me han mencionado? Patricio, Cristian, otro tal vez. Bueno, sería lindo con cualquiera de los dos, sería lindo. Tengo la suerte de haber trabajado con varios, como Eva, John, Tony Zúcar, Daniela. Cruzaste géneros ahí. Sí, no, es que yo produzco aparte. Pues, sí, ¿Qué tal con Eva? A Eva es... Además, que Eva es mi papá es padrino de su hijo. Ah, mira, ah, caray. Sí, entonces hay una. Hay un feeling. Y Eva es una maestra en todo el sentido de la Augusto, palabra, ¿no? Acá te veo. Ahí está con un Bravo también. Con José Arbulú, claro. Cementerio Club. Cementerio, ¿no? Club. Es el homenaje al Rock Peruano, volumen 1. ¿Esto fue en pandemia? En pandemia, fue ahí nomás 3 meses de la pandemia para acercar un poco a los músicos con la gente, ¿sabes? ¿Ya? Todo este encierro, teníamos la necesidad de juntarnos, ¿no? Ese es mi compadre Aliados, ¿no? Ah, sí, Pepito. ¿Estuviste con Aliados, Cementerio Club? Cementerio Club Santino, de la Torre, de Frágil. De Frágil. Estuvo la Liga del Sueño también. Claro. Sí, y de Diego Divos. Claro, con Diego. Con Diego Brimos. Diego, que estuvo aquí en el programa también hace algún tiempo. Sí. Este formato estuvo muy popular en la pandemia porque cómo afectó a los músicos. Totalmente, pandemia, un montón. ¿No? Por eso se hizo esto, ¿no? Y ese es el volumen 1 y en el 2 es que ya llamo a Diego. Sí. A ti, en tu propia experiencia, la pandemia, ¿qué significó como productor, como músico también? ¿Tuviste que reinventarte, hacer otras cosas? La verdad es que no, porque yo ya tenía mi estudio en mi casa desde antes de la pandemia, o sea que a mí me agarró preparado. Ya, ok. Sí, sí, sí. Felizmente. Sí, felizmente. Pero no con el cinturón puesto. Sí, 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 me agarró preparado. Ya. La verdad es que no me puedo quejar en el sentido en el que, laboralmente hablando, creo que se me abrieron algunas puertas. Estuviste tranquilo, felizmente. Sí. ¿No? Sí. Felizmente. Ahora, Augusto, ¿qué recuerdos te deja a ti, Diego, en este tiempo que trabajaste con él? Produciendo el disco, nada menos, un disco que promete y que seguramente verá la luz en breve, haciendo esta canción y haciendo este video tan bonito y tan bien logrado. Mira, lo que me deja Diego en todo lo que has dicho y más allá es no perder nunca la humildad. Diego era una estrella, sigue siendo, y nunca perdió la humildad, la sencillez, o sea... Toda opinión importaba, todos eran grandes para él, no había chicos, y siempre él daba la mano. Qué bonito. Y eso es lo que yo aprendo, lo que me deja para siendo, siempre. Siendo lo que en vida era Diego como actor, como referente, como cantante, que tenga eso con las personas que de repente no tienen su experiencia y tal, dice muchísimo. Hay bastantes personas que lo conocieron y que coinciden contigo en eso también. Sí, ¿no? Totalmente. Era un pata... Bastante hermético, sí, pero un pata con un amor y con una luz muy grande. ¿Hay alguna anécdota de repente en esas grabaciones? ¿Algo que te dijo que te llamó la atención? Uy, anécdotas, tengo miles, pero una que recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en el estudio para grabar ¿Qué vas a hacer? Ahí lo conociste. Ahí lo conocí, por primera vez en persona. Ajá. Y ese día él llegó, fue sin carro. Yo suelo llevar mi botella de pisco para, tú sabes, romper un poco el hielo. Y hoy, Diego, un guaracazo. No, yo no tomo. Y al final nos terminamos bajando la botella. ¿Toda la botella? Toda la botella. Y salió directamente a la canción. Y ahí está. Es que es una buena fórmula, mi hermano. Infalible. No, con un pisquito. Ahí está. Todo sale mejor siempre. Ahí está, claro. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos encontrarte, Augusto, en las redes sociales? ¿Cómo puede invitar de nuevo a la gente que está viendo ahora mismo PDV a que escuche la canción? Y hay que hacerla top, hay que hacerla trending topic. Por Diego, obviamente, pero por este gran músico peruano, joven, gracias, talentoso y productor que necesita el apoyo de todos nosotros. ¿Cómo te encontramos, Augusto? Bueno, como mi nombre normal, Augusto Madueño, en Facebook, en Instagram, en YouTube igual, Augusto Madueño Oficial. Estamos ya en el puesto 2 en Tendencias de la Música en YouTube, o sea que los invito a seguir compartiendo, a seguir reproduciendo la canción. Perfecto, ahí está entonces la invitación. Vamos a hacer, así como Qué difícil es amar, que está sonando en todos lados y tal, hagamos que esta nueva canción suene también y obviamente apoyar contigo la música. Augusto, quiero agradecerte por haber estado aquí en PDV. Acompáñame a ti, hermano.